Saludos niños y niñas de todo Honduras, bienvenidos al área de Ciencias Sociales de segundo grado. Este día abordaremos el contenido Niños y Niñas, Cambios y Experiencia. Les saluda el profesor Lenín Alvarado Villeda y espero que estén muy bien desde sus hogares. Vamos a recordarles las medidas de bioseguridad, niños, porque recuerden que el COVID-19 no ha terminado. Tenemos el lavado de manos. Cada vez que toquemos un objeto, debemos lavarnos las manos con agua y jabón o usar el gel antibacterial. Uso de la mascarilla, niños. Si salimos de nuestros hogares, asegurémonos de llevar nuestra mascarilla. O si una persona ajena a nuestra familia llega de visita, también hay que ponernos nuestra mascarilla porque no sabemos quién tiene el COVID. No saludar de mano. Actualmente debemos de saludar con el codo o simplemente el gesto de saludo sin contacto, niños. No salir de nuestra casa es muy importante. Si no tenemos nada que hacer fuera de nuestro hogar, lo mejor es que permanezcamos en ella. Muy bien, niños, sigamos estas medidas para que logremos erradicar el COVID-19 pronto. La expectativa del logro. Reconocen sus diferencias de género estableciendo las características particulares de cada uno o una. Muy bien, a recordar. Todos tenemos sentimientos, metas y la voluntad para hacer lo que nos proponemos. Aunque poseemos muchas cosas en común, también tenemos algunas diferencias. ¿Qué diferencias puedo ver entre mis compañeros y yo? Tenemos aquí esta imagen. Tenemos niños y tenemos niñas. Niños, niñas. Unos tienen pelo largo, otros tienen pelo corto, otros usan falda y otros usan chores o calzoneta corta. Muy bien, niños, tenemos diferencias. ¿Sabías qué? Conociéndome quién soy. En la siguiente imagen podemos ver a un hombre y a una mujer, a un niño y a una niña, vestidos diferentes, pero con actitudes iguales. Los niños y niñas somos diferentes y esto se mantiene mientras crecemos. Niños y niñas, cambios y experiencias. Este es el contenido que abordaremos este día. Desde que nacemos, nos identifican como niños o niñas por la diferencia física de nuestros órganos genitales que determinan nuestro sexo como masculino para los varones y femenino para las niñas. Crecemos, nos volvemos adultos y tenemos conductas propias de hombre o mujer. Esa es nuestra sexualidad. Observamos la imagen. Somos niños y niñas. Según sea el sexo con la que nacemos, somos niños o niñas, porque nuestros genitales son diferentes. Por eso nuestros padres nos ponen nombre de niño o de niña y nos visten diferente. Entre nosotros hay diferencias, pero trabajamos en cosas parecidas. O sea que un niño y una niña podemos hacer las mismas cosas, aunque seamos diferentes. Muy bien, niños. Tenemos las actividades de aprendizaje. En el cuaderno de trabajo nos dibujamos. Ahí se van a dibujar ustedes cómo son. Si son niñas, se dibujan como niñas, con el pelo largo, con su falda, con su camisa. Y si son varones, como tal. Vamos a investigar. Esta es una investigación. Observamos a las personas mayores y nos preguntamos, ¿qué cambiará en nuestra apariencia cuando seamos adultos? ¿Qué cambiará en nuestra apariencia cuando seamos adultos? Muy bien, niños. Esta es la actividad de aprendizaje el cual tienen que desarrollar. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Nos vemos, niños.